8 cuando se dio 8. No, evaluando el día de hoy, bueno, hoy hemos tenido un oro y varias medallas de bronce y hemos culminado con el bronce de Wander Santos, nuestro orgullo dominicano, que ha ganado y ha competido ahí con los mejores del mundo y ahí quedó en tercer lugar. O sea, que mañana tenemos la expectativa, la esperanza que sigamos dando medallas como ha sucedido cada día en estos 23 Juegos Centroamericanos y del Caribe. Nos sentimos satisfechos con la participación de nuestros atletas que están dando lo mejor de sí por su patria, por su país y por su crecimiento personal. Mira, te voy a decir una expresión que yo utilizo mucho ayer en el atletismo. La cosa no es cómo empieza, sino cómo termina. Yo espero que el atletismo haga su aporte al medallero nacional y lo va a hacer. Mañana es otro gran día. El día de ayer para nosotros fue un día agridulce porque perdimos una medalla por un respiro. Pero no hay duda que esta medalla de Wander Santos nos pone en el camino para seguir aportando. Que nada, que gracias por el apoyo y por confiar en mí. Y espero que nos reciban bien allá, porque la estoy esperando. Que sigan adelante. Todo es posible con esfuerzo, dedicación y estudiando principalmente, que esa es la base que me ha llevado a mí a estar donde estoy y aguantar todo lo que se tiene que aguantar acá. Estuvo un poco pesada porque me lesioné en los Juegos Militares y hasta hace 3 semanas atrás fue que vine a recuperarme completamente y a poder entrenar bien al paso de mi hermano un poquito atrás, pero pude sacar el máximo de todas estas 3 semanas que me dejó de entrenar. Camarita, ¿a quién te le dedica esta victoria, Juan Porto? A José Rubio, mi hermano Luguelín Santos y mi mamá, que está siempre pendiente a todo lo mío. Bueno, otra medalla de oro en el día de hoy y este bronce y comienza el atletismo a darnos mucha satisfacción. 2 bronces en judo también, además del oro, y sobre todo el bronce de canotaje, que es importante para ir diversificando las medallas en nuestros deportes. Estamos muy contentos y vamos a seguir adelante. Tenemos que seguir trabajando fuerte para lograr los mejores resultados. Yo pienso que en estos 3 días nosotros vamos a seguir sacando un buen balance de resultados medallísticos que pudieran terminar sorprendiendo el número final. Confiamos en eso y si logramos los 2 deportes que combate que nos quedan buenos números, vamos a salir adelante.